A mí me encantó, la encontré muy, 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 muy entretenida. Creo que demuestra perfectamente el mundo de 31 minutos y la personalidad desfachatada que puede tener el programa, así que me encanta cómo está siendo mostrado. Sí, también yo creo que me sorprendió mucho como que cuando te enfrentas a la exposición, como que te das cuenta la cantidad de cosas que han hecho. Es más de lo que uno incluso llega a recordar, la cantidad de personajes y el nivel de detalle también, yo creo, porque hasta los personajes que son ultra secundarios y ultra extras de algún capítulo son como que tienen mucho desarrollo y mucha personalidad, digamos. Aunque aparezcan de repente solamente pasando por la pantalla, ya como que es un personaje que dice algo. Creo que se merecen esa exposición y en un lugar como el Franz Mayer también. Creo que le hace justicia como a todo el trabajo que han hecho. Conocimos a 31 minutos en un momento en el cual nosotros estábamos con ciertos problemas para llevar a cabo adelante, sobre todo los videoclips del disco que estábamos promocionando ese año, que era Barro Estación. Y 31 minutos ya hace un rato que habían dejado los monos colgados, por decirlo de alguna forma. Hace un tiempo también había pasado un tiempo ya de que habían hecho su película, la cual le había dejado algunos problemas financieros. Entonces como que vinimos, como que recurrimos lo uno al otro de forma bastante, con un final bastante feliz y positivo. La pasamos muy bien, fue un aprendizaje, el poder conocer a las mentes detrás de 31 minutos, el ver cómo trabajaban, significó también para nosotros el despeinarnos un poco, ya que lo que ellos nos proponían como video y las tonteras que nosotros teníamos que hacer en el video, significaron eso, un chasconearse un poco y reírse de uno mismo. Incluso esa invitación como a reírnos de nosotros mismos en un momento que es difícil para uno, yo creo que esa es como la gran Sí. lección de toda esa aventura, digamos, que partió ahí, que terminó obviamente, o no ha terminado quizás, más bien, porque nos sentimos como muy unidos a ellos también. Bueno, estamos muy contentos de concretar este show, este anhelo que teníamos de presentarnos en este venue tan importante. Nosotros desde siempre teníamos ese anhelo de tocar en el Palacio, así es que felices de que se concrete este 13 y la verdad es que hemos preparado un show que condensa todo lo que hicimos en el Estadio Nacional, lo que venimos desarrollando durante toda la gira de este año y del año pasado. Así es que es un show de alto impacto, va a estar muy bonito y sí, súper súper conciso. Contiene las canciones más reconocibles de toda la discografía de la banda, Más rarezas. más rarezas, las canciones del disco nuevo también de noviembre, así es que contiene el grueso de todo lo que ha sido la historia de la banda. Amigas y amigos, somos los Bunkers y los queremos dejar cordialmente invitados a que vengan a ver la gran y maravillosa exposición de 31 Marvelous. minutos acá en el Museo Franz Mayer. Y queremos dejar a todas y todos invitados al gran concierto que vamos a dar este 13 de julio, sábado 13 de julio. Ahí en el Palacio de los Deportes, como bien decía Gonzalo, un show absolutamente representativo de la banda, es muy completo, probablemente el show más completo que hayamos hecho acá en la Ciudad de México, así que están todos y todas invitadas a esta gran fiesta.